Señores, díganme que están gozando en YouTube. Por favor, díganme que están gozando en YouTube. Díganmelo. Salcedo, ¿cómo están los muchachos, los niños, las personas que fueron afectadas por el fuego en el carnaval? Escríbeme en WhatsApp, por favor. ¿Cómo van evolucionando? Por favor, escríbemelo. Bendiciones a mi gente de Salcedo. Seguimos en oración y que Dios pase su mano sanadora. Vi a los médicos que están atendiendo a las personas del carnaval de Salcedo. Continuamos con esa oración, señores, con mucha fe. Dígame que ustedes están gozando, por favor, dígame. Estoy gozando. Esta noche en vivo a las 9 p.m. vamos a hablar del soberano. Muchas cosas que no vieron. El doctor Nastra se reintegra al grupo. Hoy va a estar de pinga, señores. Hoy va a estar de pinga. El en vivo de esta noche. Hoy, mire, yo se los recomiendo. Voy a regalar 3 teléfonos, 3 iPhone. Ya lo tengo en la mano, me lo mandó de oro Cell. 3 iPhone, ahí se fue el primero. Con el like, 15,000 se fue un iPhone. Busquen el 25,000. Quiero el 25. Que hay cuarto y iPhone. Y después vamos a darle para el 40 y para el 50. Hoy tiramos la casa por la ventana, si Dios quiere. Así que esta noche vamos a disfrutar, vamos a celebrar hoy con todos ustedes. Los fanáticos de A los Focos que estén viendo el video, disfrútenlo, compártanlo. Pongan en search A los Focos, disfrútenlo. De verdad, que lo hicimos con mucho amor. Fuimos para Alfombra ayer a disfrutar. Que eso es lo que tiene que pasar con la gente en los premios, que tiene que ir a disfrutar de las alfombras. No diga tirarse el peo más alto, diga competir. Nosotros estamos en competencia. Yo duré como 8 horas para que me entrevistaran en la alfombra roja. Yo no estaba anotado en la alfombra roja. Y fui donde Nacho, el presidente de Univisión. Y el jefe, que me... por favor, que me entrevisten. Yo joseé mis 2 minutos en la alfombra. Eso es para que ustedes vean que uno no puede dejar de josear aunque uno tenga todo. Sigan disfrutando el contenido, disfrútenlo, gócenselo. Mañana, si Dios quiere, jueves, 9 de la noche, algo bien especial. Viajamos a Miami para anunciar algo bien duro. Mañana yo voy a llorar pila, si Dios quiere. Mañana me toca lloro, como una magdalena. Así que los memeros, prepárense, van a tener nuevos templates, nuevos cortes de lloradera cuando pasen vaina. Me van a tener llorando. Así que viajamos mañana a Miami, si Dios quiere. No se pongan creativos, tigres de Miami, que nosotros tenemos unos churros allá duro. Y bajamos los tigres de Nueva York también, para que no se pongan creativos. Siempre advertencia callejera con los tigres. Los quiero mucho, disfruten del contenido. Germán Wale, y te amo. Se fue lejos el contenido de hoy en la tarde. Esos blogs están matando. Esa camarita que compré. Ustedes van a ver lo que es realmente el mundo mediante la primera persona, lo que es A los Focos. Y el contenido de la noche, 200,000, 180,000. Que ellos no pueden hacer eso. Porque lo bacano de esto es, señores, lo siguiente. Nosotros podemos hacer lo que ellos hacen. Bacano, en bacanería. No mejor, porque no nos falta el respeto, pero bacano. Pero el lío es, el liazo de señores, que ellos no pueden hacer lo que hacemos nosotros. Es el problema. Porque meter 150, 200, eso ellos no lo pueden hacer. Eso no lo pueden hacer. Es el problema. Mi barbero, Jay Cuts, 5. El problema es que nosotros podemos hacer lo que ellos hacen sin problema. Nosotros no tenemos problema de hacer eso. Eso se hace normal, bacano. Porque el salcamo y la frescura y la chiclería está desde nacimiento. Vino en capotillo. Vino de la mina, eso, allá, de la maternidad. Ahora, el bobo es que ellos no pueden. Atención, Capinini. Ellos no pueden hacer streaming. No pueden meter 150,000. No lo pueden hacer. Ellos no pueden hacer eso. Nosotros hacemos lo que ellos hacen, pero ellos no pueden hacer lo que hace A los Focos. Meter 150. Lo que va a pasar esta noche, si Dios quiere. El juidero. Hoy el jervedero se llama. El avipero.
Y mañana, 9 de la noche, vamos a anunciar algo, hijo, bien. Bueno, mira, me voy a presionar, señor. Lo de mañana, sí, un papá. Y hay otra noticia. Bueno, no sé si lo vieron ahí en el blog, sale. Pero a los foques va para Broadway. Broadway, Carnegie Hall. A los foques en Broadway. Me dieron el senador Sepúlveda. Y mi senador de aquí, Najib de Nagua. No sé si vieron el blog. Y Ruskin, el vocero del Senado de New York, para que sepan, del estado de Nueva York, me dijeron, mira, el correo, te aprobaron Broadway. A los foques va para Broadway, para el Carnegie Hall. Ahí, creo que dominicano nada más se ha presentado el Torito. Después nosotros vamos para el Carnegie Hall, señores. A los foques en el Carnegie Hall. Para Broadway, a los foques en Broadway. Nadie ha presentado una obra de aquí, de una vaina rara de aquí. Y nosotros vamos a estar ahí sentados en Broadway, para nuestra gente de New York. Broadway, de gala. Nos aprobaron Broadway, a los fucking Broadway. O sea que ya el soberano del año que viene, ellos tienen problemas. Porque ya estamos número uno en YouTube, gracias a Dios. Tiramos la primera bola de la serie del Caribe. Vamos a anunciar algo mañana que ellos no van a poder igualar de ninguna manera. De ninguna forma, porque no hay valor. Y después, oiga la otra. Oye, la palomería, la otra palomería. Vamos para Broadway. Ya, nos ganamos el del año que viene. Carnegie Hall, ya no ganamos el del año que viene. Oye, ¿qué es lo que estamos? En marzo, y ya tenemos el premio ganado, el del que viene. El del año que viene ya no lo ganamos. Es increíble. Estamos en marzo y ya si votan de nuevo, ya hay que dárnoslo. ¿No están entendiendo el nivel de gloria? Escuchen el nivel de gloria. Dime, Tali, mi amor. Tali está haciendo streaming en Twitch. Voy a hacer algo con él. Una colaboración. Anoche hablé. Eso. Oigan esto. Trepacito. Estamos en marzo y ya no ganamos el del año que viene. Porque ya le metimos la serie del Caribe. Vienen un par de entrevistas sicarias ahí, de esas que nadie tiene, que nada más tiene a los foques. Si algo bien hijo de la gran puta a la noche mañana, Dios quiere, que ellos no lo van a hacer este año. Y ya vamos para Broadway, a los foques en Broadway, Carnegie Hall. Ya ganamos. Güey, en marzo a los foques Army y ya ganamos. Diablo, qué palomería. Ey, es una palomería, ¿viste? Estamos en marzo y ya no ganamos el del año que viene. Y todavía aún falta un par de palomerías. No joda, mano. Cuántas bendiciones, mano. Cuando uno nace esta mierda, loco, increíble. Le metimos la serie del Caribe. Estamos en la Kill League. Estamos número uno todos los días, número uno en el mundo. Casi todos los días, cada vez que prendemos, en streaming. Viene una vaina ahí durísima con YouTube, si Dios quiere. Vamos a traer a YouTube a República Dominicana a dar charlas. YouTube, oye, lo que ellos premian, que es YouTube el del año. A los foques, Santiago Matías va a traer a YouTube a República Dominicana a dar charlas de mejor rendimiento y uso de YouTube. Oigan esto. Carnegie Hall y par de vainas sicarias y estamos en marzo y ya ganamos. Porque si yo traigo a YouTube a República Dominicana, si yo traigo a YouTube aquí a dar charlas dos días en un hotel que lo voy a pagar yo, entonces ya ganamos. Porque si es YouTube el del año, nosotros traemos a YouTube, la plataforma para acá. Tienen que darnos el premio del año que viene. Desde ahora, no compren traje. Suelten eso, no vayan. Porque yo voy a traer a YouTube para acá. Lo que ellos premian, yo voy a traer la plataforma para acá. Vengan. Oigan esto, mal diablo. ¿Y entonces? No había pensado eso. Se me olvidó. Se me había olvidado, ¿verdad? Lo que ellos premien, yo voy a traer la plataforma en junio o julio, si Dios quiere, para acá. Dos días, a dar una conferencia del mejor uso de YouTube. Le van a dar los trucos a los muchachos para que suban los views, los suscriptores y todo. Y de que nosotros somos mala fe. Y nosotros no queremos decir que crezca la comunidad. Y va a ser abierto para todo el mundo. Con una lista, claro está. Usted no va para allá con un machete ni un cuchillo. Pero todos los youtubers, pocateros que quieran bregar, van a tener su pase. Y viene gente experimentada de YouTube para acá.
Dion Vice, AJ Callejero, los OG de YouTube, los tipos que saben de YouTube, que te dicen dobla para la izquierda y doblate. Y tiene 1 millón de views. Para que sepan. Así que, ya, el del año que viene de nosotros, no lloren. El que viene, vamos a traer YouTube. No lloren. Lo vemos ahorita. Los amo. 2024. Bye. Buen provecho. Sigan en YouTube. Lo espero el live 25.000. Adiós. Bye.